Un cordial saludo a todos los integrantes del noveno encuentro departamental de semilleros de investigación 2011, modalidad póster. Propuesta de investigación. Nuestro proyecto lleva como título Efectos del control de variables ambientales en producción de pollos del IFIT El Espinal Tolima. Los autores de la propuesta para el programa técnico profesional en procesos administrativos agropecuarios, Francis Liliana Díaz Morales, Marta Liliana Ortiz, Jessica Viviana Medina Barrios. Del programa técnico profesional en electrónica, Sara Lucía Osorio, Rafael Andrés Ramírez, Miguel Martínez. Los docentes asesores del proyecto, la doctora médico veterinaria Lida Sánchez Aguilar y el ingeniero Edwin Palacios Yepes. La problemática de nuestro proyecto está basada en los cambios climáticos que se encuentran hoy en día por efecto de la contaminación ambiental y otros factores. Esto genera cambios en variables ambientales como la temperatura, humedad, lo cual genera estrés calórico, enfermedades y determina una alta mortalidad de los animales, especialmente contribuye a la reducción de peso y establece un factor de conversión bastante bajo, lo cual perjudica notablemente el proceso productivo de las aves. La justificación del proyecto está sustentada en la naturaleza académica e investigativa de la institución. Busca dar un enfoque tecnológico al proceso de investigación, generando soluciones que den respuesta a las necesidades del entorno. El objetivo general de nuestra propuesta busca medir los efectos de los sistemas de control, estableciendo si estos generan un alto grado de impacto, mejorando las variables de nuestro proyecto como el peso, el factor de conversión y la mortalidad de los animales. Para esto, nos planteamos los siguientes objetivos específicos. Realizar adecuaciones en las instalaciones del galpón que ya está en funcionamiento dentro de la institución para implementar los procesos que recomienda el fabricante de la raza que vamos a utilizar. Realizar la implementación de los sistemas de control para garantizar las condiciones ideales para el óptimo desarrollo de los pollos. Implementar el manejo técnico requerido para la producción de pollos. Esto pues será el ejercicio como tal del desarrollo de los mismos. Y finalmente, evaluar el comportamiento de las variables de los grupos de estudio para determinar qué efectos causa el sistema. De control. Con esto, finalmente realizaremos un contraste entre los resultados del grupo control y los grupos experimentales. La metodología utilizada lleva una investigación de tipo experimental. La población que vamos a utilizar es de un total de 400 pollos, 4 grupos. Cada grupo de 100 pollos, de los cuales son un grupo de control y 3 réplicas experimentales. La muestra se da por un muestreo aleatorio y vamos a tomar 80 animales por cada grupo de estudio. Los pasos a seguir para poder realizar esta metodología son el estudio de las condiciones óptimas de desarrollo, definición de variables del proceso, diseño del experimento, realización del experimento, modelamiento matemático y análisis de resultados. Las variables que nos determinan el proceso de investigación son el peso de los animales, factor de conversión y la mortalidad. Los resultados que esperamos obtener de la presente propuesta son tener un peso promedio mínimo de 2 kilogramos por animal,
tener un factor de conversión de 1.5 a 1. Eso quiere decir que los animales por cada 1.5 kilogramos de alimento que consuman engordarán 1 kilo. Esperamos tener una mortalidad igual o inferior al 4%. Dentro de los resultados, esperamos tener una aplicación de un tipo más tecnológico dentro del galpón y así poder llevar las condiciones óptimas de desarrollo que nos garantizan una mejor producción y una alta rentabilidad. Esperamos convertir pollos de un día en pollos sanos, de muy buen peso y con una muy baja tasa de mortalidad. El calendario establecido para el proyecto consiste en las actividades que aquí relacionamos en este cuadro y podemos ver cómo se van realizando cada una de las actividades para dar cumplimiento al proceso de investigación. Muchas gracias.